La resaca llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. Hola, buenas noches o buenas tardes. Esto es La Resaca. Hoy día soy Laura Grado. Estamos con Javier Torres. Hoy día es martes 17 de agosto del 2021. ¿Cómo está Javier Torres? Bien, bien. Acá ha sido un día con sol y con mucho movimiento en Palacio. Así es. Y ha caído, pues, el canciller, primer caído, ¿no? El primer caído, Héctor Béjar, uh-huh. Por una crisis que se ha generado, pues, por unas declaraciones que Héctor Béjar dio hace unos meses y que sí. Se han interpretado, leído, tergiversado también en parte. Y que se han repetido durante estas últimas 72 horas, ¿no? Uh-huh. Y con comunicados, idas y vueltas, pero bueno, lo concreto es que el gabinete ha sufrido su primera baja antes de llegar a la votación de investidura en el Congreso de la República, ¿no? Es una derrota para el gobierno, me parece. Es una derrota, ¿no? Y creo que, y me parece que ha sido una derrota, o sea, más que el resultado. El camino para llegar a este punto, yo creo que ha habido una falta de comunicación. Nosotros en otro punto P, en el programa que tuvimos ayer con Andy Libice, tratamos de darle un poco de contexto a estas declaraciones que Panorama publicó sobre el señor, el ex canciller ahora Héctor Béjar. Yo quería darle un poco de contexto basándome en un libro de nuestro invitado antes de darle pase a Antonio Zapata, que él es historiador y él de hecho ha escrito un libro sobre la caída de Velasco, y que voy a citar porque cuando Héctor Béjar, el ex canciller, habla sobre el terrorismo de la Marina, ¿no? Y que en la Marina inició el terrorismo, no habla precisamente de Sendero Luminoso, sino de años antes, ¿no? Porque años antes se tiene registro de atentados terroristas sin que exista este Sendero Luminoso, sino más bien en esta pugna interna en las Fuerzas Armadas, en la caída justamente de Velasco. Voy a citar solamente partecitas muy pequeñas, gracias a Godoy, que ha colgado pues, parte del libro, La caída de Velasco, que creo que tú tienes ahí también, Javier Torres, pero es importante, ¿no? Dice, el 4 de febrero del 74, de 1974, y esto es, ojo, hace más de 50 años, ¿no? O sea, perdón, hace casi 50 años. Que es básicamente lo que dice Béjar, más o menos contextualizando sus declaraciones sobre el terrorismo, ¿no? Explotó una bomba en la Embajada de Cuba en Lima, después otra bomba, bueno, balearon las sedes diplomáticas de Cuba y la Unión Soviética, y después también hubo un petardeo en el consulado, se halló en el consulado de Chile en Arequipa. Ya se había producido, por supuesto, el golpe de Pinochet, y en esa época el ministro del Interior, Pedro Richter, dijo que eran lo que había pasado en el consulado de Chile había sido obra de extremistas de izquierda. Después, ministros de Estado, los generales Tantaleán, Mercado y Arbolú, también sufrieron un atentado. El auto en el que viajaban fue baleado. Estoy resumiendo más o menos el libro. Sí, claro. El Consejo de Ministros atribuyó el atentado a la CIA. Y todo ese año, dice Tony Zapata en su libro, Velasco se pasó todo el año culpando a la CIA, ¿no? Incluso expulsaron el Cuerpo de Paz de Estados Unidos
que había venido al Perú desde la Alianza para el Progreso que impulsaba el presidente pues fallecido John F. Kennedy, estadounidense. También hubo una balacera contra Ricardo Letts, dirigente de Vanguardia Revolucionaria. Incluso hirieron a Guido Lombardi, que trabajaba para un diario socializado, dice Tony Zapata, en el área de asuntos laborales. Y algo que me llama la atención es esto, y eso sí lo voy a leer literal antes de empezar, que creo que es importante. Dice Tony Zapata en su libro: normalmente se cree que la violencia política empezó en los 80 con Sendero, pero en la década anterior hubo un incipiente terrorismo que surgió desde las entrañas del Estado y fue funcional a la lucha de tendencias que se había instalado en las Fuerzas Armadas. De hecho, llegó a señalarse a algunos segmentos al interior de la Marina que habrían estado involucrados en actos terroristas cometidos contra ciertos miembros del gobierno y de la propia institución. De ese modo, 1994 cerró con bombas y disparos que acompañaban, 1974 cerró con bombas y disparos que acompañaban la lucha política en el seno del gobierno militar. Tony Zapata agrega en un pie de página donde se aclara, se basa en las declaraciones en unas declaraciones de gente que estuvo ahí, y dice: no se puede hablar de un terrorismo de la Marina, pues no. O sea, la institución no se puede responsabilizar de lo que hagan sus miembros, ¿no? No había suficiente investigación como lo que hubo, pues, con Fujimori y el grupo Colina, ¿no? Que llevó hasta Fujimori. Claro, no se podía. Lo que afirmaba el almirante Faura, que es todo un personaje. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, eso, o sea, yo creo que hay que darle todo ese contexto a lo que dice Héctor Béjar, y creo que no lo ha hecho Panorama. Y no lo han hecho los medios de comunicación que han estado criticando a Héctor Béjar. Pocas personas se han fijado o han querido hablar de esto. De hecho, eso también tiene que ver con el Plan Cóndor. Hay investigaciones sobre el Plan Cóndor, hay indicios sobre de la existencia del Plan Cóndor durante los años 70, con Pinochet, con Videla en Argentina. Entonces, creo que, y el Perú participó, ¿no es cierto? De hecho, el señor el otro dictador post-Velasco, Morales Bermúdez, ha sido pues condenado, ¿no? En Italia por este hecho, porque Perú también tuvo de cierta manera participación en estos planes pues de aniquilamiento, de control sobre países sudamericanos por parte de los Estados Unidos. Bueno, vamos a conversar ahora sí con el historiador Antonio Zapata. Bienvenido, Antonio, gracias por estar aquí. De verdad que te saludamos y agradecemos tu presencia urgente casi, ¿no? Oh, gracias a ti, Laura y Javier, por haberme invitado a conversar con ustedes. Aquí estoy para lo que digan. Antonio, ¿cómo has visto el desenlace de los acontecimientos después de este escándalo generado por las declaraciones de Héctor Béjar? ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué ha faltado? ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué nos ha faltado? Un primer punto es evidentemente contextualizar, porque el ataque se ha basado en la descontextualización de una apreciación de Héctor Béjar sobre sucesos de la época de Velasco. Y se ha pretendido, ¿no?, con esta descontextualización hacerlos calzar en la narrativa, ¿no?, en una historia según la cual Béjar no señalaría la responsabilidad de Sendero, sino por el contrario le trasladaría la responsabilidad a la CIA o a la Marina, de tal manera que estaría ofendiendo, ¿no?, a un gobierno extranjero y ofendiendo también a la Marina de Guerra del Perú, y por lo tanto indigno de ser canciller. Entonces, como todo se ha basado en la descontextualización, creo que, por el contrario, pues no, precisar cuál era el marco, a qué se estaba refiriendo, cuáles eran los temas que realmente estaba tratando, permitirían entender mejor el pensamiento de Béjar. Ahora bien, a estas alturas, con Béjar habiendo renunciado, pues la situación es completamente diferente, ¿no? Ahora, ¿por qué es completamente diferente? Ah, perdón, Javier. No. Sigue. Sí, ¿por qué es diferente la situación, Antonio?
Porque ya no se trata pues, de defenderlo, sino, ni tampoco de, oiga, si contextualiza, usted entiende mejor qué es lo que quiso decir el canciller, sino ya se trata pues como de historia, ¿no? Ya fue, ¿no? Como dirían los muchachos. Y en ese sentido, pues en términos políticos, más bien a quién nombrarán, las preguntas son otras, ¿no? Más que contextualizar las declaraciones de Béjar. Eso queda ya para el dominio de mi gente, el dominio de historiadores más que de políticos, ¿no? Ahí, Tony, yo te quería hacer, sin embargo, una pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de terrorismo, y eso sí creo que vale la pena hablarlo un poco, cuando se habla de terrorismo en el Perú, parece que todo se resumiera en Sendero Luminoso. Es como que terrorismo es sinónimo de Sendero Luminoso. Y casi que, para algunos, casi que terrorismo sería en el mundo también sinónimo de Sendero Luminoso, ¿no? Es una visión muy estereotipada de lo que es este fenómeno, que es mucho más amplio, ¿no? Pero del otro lado, del otro extremo, también este tema de la CIA, a veces, no digo en este caso particular, pero a veces también se convertía y ha sido a lo largo de la historia un gran tema para explicar muchas cosas, ¿no? Rupturas en la izquierda, procesos, situaciones políticas. Y entonces, claro, hemos entrado a una discusión donde estamos como... Esto es parte de la polarización. No sé cómo lo ves tú y cómo se sale de este entrampe. Más allá de... Bueno, habrá un canciller, definitivamente, y vamos a hablar un poco más de eso después, pero ¿hay manera de salir? O sea, esta ruta del debate en la que hemos entrado... ¿nos lleva a algún lugar? Bueno, sobre el terrorismo, lo que queda claro es que terrorismo es un método y que el objetivo puede ser diferente. Entonces, en el caso particular de Sendero, no se niega que usaron el terrorismo y extensamente, pero su meta era el comunismo. Y entonces es como algo específico, ¿no? Mientras que si tú revisas un poco la historia peruana, sitúense ya no en la década del 70, y no hablemos tanto de Velasco, sino un poco más atrás, anda la década del 30. En la década del 30, el APRA asesinó un presidente de la República, único caso en todo el siglo XX, a Sánchez Cerro. Luego asesinó al señor director del diario El Comercio y a su esposa, que caminaban juntos para entrar al Club Nacional, y un sicario aprista les disparó a ambos. Entre otras, ¿no? Y hablando de terrorismo de Estado, bueno, cuando el levantamiento de Trujillo, el ejército fusiló al pie de Chanchán, según investigación independiente, aproximadamente a 1,000 personas, 1,000 jóvenes trujillanos fueron fusilados al pie de Chanchán como represión por el levantamiento de Trujillo y los sucesos que ocurrieron ahí, la matanza de los oficiales, etc. Entonces, terrorismo en los 30, terrorismo en los 70, terrorismo en los 80, muchas veces en el Perú ha habido terrorismo con distintos signos. La especificidad de Sendero es que su propósito era, pues, el comunismo. Y en el caso de la CIA, que es el otro tema también que ha aparecido en estos días, ¿no? Es un actor que ha funcionado y existe, funciona, pero a veces se convertía también en una suerte de muletilla que podía explicar muchas cosas, a veces sí con razón y a veces sin razón. No sé cómo es tu... Porque el mismo Béjar planteaba, bueno, es una idea que yo tengo, pero no puedo confirmar, ¿no? Bueno, mira, entre algunos izquierdistas, algunos camaradas de la generación de Béjar, yo he escuchado esa idea de que detrás de Sendero estaba la CIA. No es el único de su generación a quien he escuchado la idea. Y creo que se basa en una resistencia moral, como aceptar que las ideas que ellos también comparten, ¿no? Las ideas del comunismo, las ideas de la cooperación, la colaboración ampliada, en fin, las ideas de la solidaridad, puedan haber dado pie
a una matanza, una crueldad, un genocidio como el que se le atribuye a Sendero Luminoso. Entonces, una resistencia a aceptar, ¿no?, que las ideas que yo tengo puedan haber generado esto. Y buscar, pues, como tú dices, un poco, esto tiene que ser obra del mal, ¿no? Esto tiene que ser obra de los enemigos. Y entonces, ¿quién sino, pues, la siniestra CIA? Y ahí es que funciona, pues, encaja, ¿no?, con esa forma de pensar, estas teorías conspirativas, ¿no? Detrás de todo lo que se realiza tiene que haber un conspirador que está moviendo los hilos, y en este caso, pues, encaja la CIA, ¿no? Laura. Tony, Antonio, a estas alturas es factible, o sea, porque Héctor Béjar también habla sobre las labores de los grupos de inteligencia, y él dice, ¿no?, que ellos... que en los infiltrados había pues gente de inteligencia que asusaba en las marchas, o gente de inteligencia como francotiradores en lo que pasó en el Andahuaylazo, y gente de inteligencia en todos lados, ¿no? Entonces, esto a estas alturas es factible, esas acciones, sabemos que históricamente pues el Plan Cóndor, por ejemplo, hay evidencias, pues, ¿no?, de eso, pero a estas alturas hay, o sea, la conspiranoia, las teorías de la conspiración calan en esta época tanto como calaron hace 50 años. Bueno, yo creo que aquí hay que moverse en el justo medio, ¿no? En el sentido de que no podemos desconocer que existen agentes de inteligencia y servicios bien organizados y que tienen un conjunto de mecanismos para interferir con la vida y con la voluntad ciudadana. Incluso vimos en las elecciones norteamericanas, en aquellas que ganó Trump, como hackers que se decía venían de Rusia y de Putin interferían para que finalmente gane Trump y quede derrotada Hillary. Entonces, la capacidad de los servicios de inteligencia para actuar y para interferir en la voluntad de las gentes es muy grande, ¿no? Eso no se puede desconocer. Ahora, hay que evitar también, pues, la teoría conspirativa, en el sentido de pensar de que todo está manipulado. Al fin y al cabo habrán manipuladores, pero la historia la hace la gente, y la gente se cree o no se cree las historias de los manipuladores, porque siempre están difundiendo rumores, a veces calzan con el estado de ánimo, a veces pasan sin dejar ninguna huella. Entonces, en el fondo, depende de que la gente se crea o no se crea las cosas que circulan, y no solamente de la voluntad de las agencias de inteligencia. Pero, bueno, es por eso que creo que lo mejor es el justo medio, sin caer en las teorías conspirativas, poniendo por delante que lo que importa es la gente, lo que importa es la voluntad ciudadana, pero por otro lado, sin negar, pues, que las agencias de inteligencia ahí están y hacen su trabajo. Porque de otro lado también podríamos decir, como ha ocurrido tantas veces, ¿no?, cuando ha habido conflictos sociales, ¿no?, también funcionan estas teorías conspirativas desde el otro lado, ¿no?, cuando te dicen los campesinos son azuzados o manipulados por un cura o por una ONG, o por, no sé, un grupo islámico. Hemos visto de todo, ¿no?, en estos últimos años. Es un poco... Antes era La Habana, ¿no? Claro, bueno, y el submarino, ¿no?, el submarino ruso frente a las costas peruanas. Pero yo quería pasar un poco a este nuevo escenario que se le plantea al gobierno, ¿no? Porque, bueno, se produce la situación, la Marina se pronuncia, y el ministro de Defensa ayer le da el respaldo a la Marina, medio balbuceante, pero le da el respaldo, y bueno, finalmente cae Béjar. ¿Y cuál crees que va a ser el devenir de esta crisis? Porque es una derrota para el gobierno en su estrategia de darle la batalla a la oposición. ¿Cómo ves tú al gobierno después de esta crisis, o en medio de esta crisis? Porque todavía no sabemos quién va a ser el nuevo canciller. Pues sí, ¿no? El gobierno tiene que tomar una decisión y eventualmente podría tratar, pues, como
de transformar la derrota en una victoria. Y entonces, ya que con hemos cedido en Cancillería, ahora ustedes deben ceder y darle la confianza a Bellido. Entonces, como que te entregué la cabeza de Béjar, a cambio me entregas la confianza de Bellido. Podría ser una de las estrategias que sigue el gobierno en la negociación con la oposición. Y eso dependerá mucho de a quién pones, ¿no? Como canciller, si pones una figura que la oposición va a aceptar, o si pones a alguien nuevamente conflictivo ahí, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que tomar una decisión, puede insistir en la confrontación y, por el contrario, puede buscar el otro, transformar la derrota en una victoria, ¿no? Laura. Sí, pero ¿se puede negociar con este Congreso? O sea, porque o sea, a ver, lo de Béjar ha sido muy parecido y mucha gente lo ha apuntado a lo que pasó con Saavedra, ¿no? Y Hildebrand el viernes pasado dijo pues que Keiko no estaba protagonizando esta posición que es muy parecida a la del 2016 con PPK, sino que el fujimorismo había tercerizado esa labor en el Congreso. ¿Tú crees que es una buena idea negociar, o sea, entregar la cabeza de Béjar a cambio de un voto de confianza? ¿Crees que se pueda negociar con ese Congreso? O sea, creo que no estás negociando la cabeza de Béjar. La cabeza de Béjar ya cayó, ¿no? Béjar ha caído y entonces puedes ver si puedes sacarle provecho a la caída de Béjar, que no es que ha caído para que te den la confianza, ha caído por un conjunto de circunstancias, porque tienen que ver con las opiniones que tenía Béjar, con lo que entiende una buena parte del país, incluso el centro, los morados, sobre cuál debe ser el perfil de un canciller y la idea de esa gente de que, dada la trayectoria muy respetable quizá de Béjar, pero no calzaba con el perfil que ellos juzgan que debe tener un canciller. Entonces, todas esas circunstancias han llevado a la caída de Béjar, el ataque de la Marina, la intransigencia de la derecha. Gente que Nerón la perdona, pues haberse levantado en armas contra el régimen de Belaúnde allá en los años 60. Todos estos conjuntos de factores son los que han llevado a la caída de Béjar. Entonces, no es que la estás negociando, eso ya cayó. Lo que digo es, eventualmente podría el gobierno sacarle provecho y bueno, como calmar a las fieras, ¿no? Ahora, pero digamos, las fieras, por lo menos algunas, piden más cabezas, ¿no? Entonces, yo supongo que en algunos sectores de Perú Libre o del gobierno, la lógica debe ser, no hemos debido dejar que Béjar caiga y hay que endurecer las posiciones. Ese es otro escenario también posible, ¿no? Sí, pues, pero digamos, a ti te eligen gobierno y lo que la gente espera, la mayoría creo, es que gobiernes, ¿no? Porque no te han elegido, para que pelees con el Congreso. La gente no desea, ¿no? No elige un ejecutivo con la idea, bueno, aquí estoy eligiendo un buen, contrincante que en el ring de box va a saber dar jabs y defenderse bien y ponerle ahí un gancho. No, no, no. Están elegidos para gobernar. Entonces, dadas las enormes necesidades del Perú, la pandemia no ha terminado, la tercera ola se viene, ya tenemos el récord mundial de muertos por COVID por habitante y la crisis económica tremenda, por favor, podrían dedicarse a gobernar y no a pelear con el Congreso y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es el momento de escuchar lo que el país les está diciendo. Laura. Justo, sí, justo en Canal N acaba de pasar que el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros ha vuelto a ingresar a Palacio de Gobierno. Bueno, pues parece que él va a ser el reemplazo de Héctor Béjar, todo indica, ¿no? ¿Cómo ves este posible nombramiento que quizás se oficialice en las próximas horas, Antonio? Bueno, yo primero quería decir que lamento lo de la salida de Héctor Béjar, ¿no? Me parece bastante buena persona. Una persona honesto, correcto, serio, estudioso, amante del Perú, amante de América Latina,
Y bueno, en general tengo esa opinión, ¿no? Bastante buena persona y lamento que haya salido de esta manera. Por otro lado, tengo también buena opinión de Manuel Rodríguez Cuadros, nos conocemos desde que éramos jóvenes. ¿Qué más? Sé que a lo largo de su vida ha sido una persona progresista, nunca ha militado en la izquierda estrictamente, pero siempre ha sido progresista. Entonces tiene una línea, una trayectoria, creo que encaja bastante bien con las tareas que se plantea el gobierno en este periodo y que, bueno, puede ser parte de una operación de ganar algunos puntos y de no salir completamente derrotado de este triste final de la Cancillería de Béjar. Ahora, siguiendo con el tema de la Cancillería, de Rodríguez Cuadros, ¿no? Bueno, Béjar cuando asumió dio un discurso que marcó algunas líneas de en relación a la política exterior. Luego se habló del tema del retiro del Grupo de Lima. Todos sabemos que el Grupo de Lima es un muerto, ¿no? Es un fantasma que no funciona hace tiempo, ¿no? ¿Tú crees que alguien como Rodríguez Cuadros puede hacer un buen juego? Ya no estoy pensando en cómo lo va a recibir el Congreso, ¿no? Ya, en fin, vamos a ver igual fuegos artificiales seguramente, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves en el juego del escenario regional latinoamericano, que además ha cambiado en los últimos tiempos y está cambiando, ¿no? ¿Cuál crees que él podría ser una pieza clave para el gobierno y para que empiece a gobernar, como dices tú, que me parece también que es lo que la gente espera? En ese escenario, ¿no? Mira, yo la situación en América Latina y particularmente en el Perú la veo de la siguiente manera, ¿no? Se ha terminado hace muy pocos años un periodo muy largo de más de 100 en los cuales Estados Unidos fue el principal socio comercial y la principal potencia económica en relación al pequeño mercado peruano. Desde hace menos de 5 o 6, ha pasado a ser China. De tal manera que ahorita lo que tenemos es ante nuestros ojos y en nuestro escenario, el tema de la hegemonía y el tema del liderazgo en el mercado mundial, en el escenario planetario. Y es una situación más o menos conveniente para los países pequeños, chiquitos como el Perú, puesto que cuando tienes una sola potencia hegemónica y esta domina todo el planeta y los organismos internacionales, solo te queda acomodarte. Claro. Mientras que cuando dos grandes están en disputa, tus posibilidades siendo canciller de sacar mejor provecho para los intereses nacionales de ese país chiquito al cual representas, crecen tus oportunidades porque hay más juego. Y yo creo que Rodríguez Cuadros tiene la formación profesional suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, confío que si se ponen en plan de gobernar, Rodríguez Cuadros puede colaborar, ¿no? Sí, y no sé si es repetitiva esta pregunta, pero usted ya personalmente, la opinión personal, Antonio, ¿cree que el gobierno debió defender un poco más a Héctor Béjar? Bueno, pienso que no entiendo bien, porque en cierto momento, me parece que ayer él fue a ver al presidente y a la salida, los comunicados que hubo, me pareció entender que iba a ir al Congreso, que se había quedado en que fuera al Congreso, se defendiera y eventualmente fuera censurado. Eso es lo que creí entender, y luego el día de hoy pues le han bajado el dedo, y me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, me parece que lo que él quería era como defenderse, y que ha debido ir pues a los canales, ¿no? Ha debido salir, ¿no? A veces ocurre aquello que esperas el Congreso como la ocasión pública para defenderte, pero antes te bajan el dedo y entonces para evitarlo, quién sabe salir en los programas de televisión, se hubiera explicado y luego nos hubiera dicho chao, chao y ya, ¿no?
Entonces, creo que tanto el gobierno no ha sido completamente leal con lo que me parece habían acordado con él, como que él perdió el momento de salir a defenderse públicamente. Ahora, ya que has planteado este tema, hay un actor acá importante, además del gobierno, bueno, Béjar, la oposición, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ha habido pues una reunión en la mañana, ¿no? Bueno, no sabemos qué hablaron, pero podemos imaginarlo. Pero digamos, ¿cómo ves después de esta crisis, las Fuerzas Armadas aparecen como un... se empiezan a convertir en un árbitro, adquieren más poder o simplemente van a seguir en el rol que han estado jugando en los últimos tiempos? ¿Cómo ves esto? Porque ha habido una reunión de los comandantes generales con el ministro de Defensa y, bueno, Béjar también me parece que estaba en la reunión, ¿no? Por lo que se vio en la mañana, ¿no? ¿Cómo ves? Después, además de todos estos golpes de puerta que le han dado a los militares en los últimos meses por llamándolos prácticamente al golpe, al gobierno cívico-militar y todas estas barbaridades dichas por un ex candidato presidencial y por otros personajes. Bueno, yo pienso que la idea que tienen en las Fuerzas Armadas de que son instituciones tutelares del Estado es una idea de que, a pesar de que ya no está vigente, que inclusive explícitamente se ha razonado sobre ella para dejarla caer, sin embargo, esa idea de que son una institución tutelar del Estado continúa y marca su pensamiento, y con lo que ha pasado en estos días y, bueno, las reuniones que han habido y el comunicado de la Marina antes de que el ministro pues los autorice, ese comunicado de la Marina expresa que nos están haciendo saber a los ciudadanos que este punto, institución tutelar, está muy presente y que están tutelándonos y que están preocupados por nosotros y son como tarjetas, yo no sé si amarillas, pero por lo menos cremas que están en... Que no nos sabemos gobernar, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es esa idea de, ¿no? Estamos ahí, ojo, ¿no? A mí ese comentario... Sí, sí, aquí. Advertencia, pues, advertencia, aquí estamos. Y estamos bien preocupados, ¿no? Pero eso, sí, antes de cerrar, o sea, justo hablan de la Marina, y o sea, los que salieron ahí como a pedir el golpe de Estado eran exmarinos, la Marina cayó, bueno, había exmarinos también en Business Track, ahora los marinos salen a defender, pues, y los marinos y estuvieron involucrados desde Velasco en atentados. ¿Qué pasa con la Marina históricamente? ¿Qué sucede con esta institución? ¿Por qué se diferencia tanto del Ejército, de las Fuerzas Armadas? Tony, no sé si podemos aproximarnos a una respuesta, porque es como un ente aparte, ¿no? Tiene, como todas las instituciones, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Has mencionado varias de las incorrectas, pero bueno, tiene pues sus héroes del siglo XIX, el consabido Miguel Grau, que no está de más traerlo a colación, porque al fin y al cabo es el máximo héroe nacional, ¿no? Y por otro lado, la Marina también tiene algunos rebeldes interesantes. Se levantó por lo menos dos veces con el APRA y no han sido las únicas ocasiones en las cuales han habido marinos más bien del lado rebelde, alentando el pensamiento crítico contra el orden establecido. Entonces, como todas las instituciones, tiene pues gente más bien muy conservadora y otros con otro perfil, y bueno, ahí está, ¿no? Es una institución clave de la vida republicana y me parece que básicamente sí comparto la idea de fondo de que ha tenido básicamente un perfil conservador, ¿no? Sí. O sea, en los últimos años siempre he estado, digamos, al lado derecho, ¿no? En el espectro
político. Sí, siempre, ¿no? También en la época de Velasco lo estaba, ¿no? Era el ala derecha del gobierno militar, ¿no? Entonces, su perfil conservador es un perfil que tiene bastantes años A. Los rebeldes apristas corresponden pues a los años 40, 30, y el perfil más bien cívico republicano, ¿no?, que se le atribuye a la historia de la Marina del siglo XIX, con Miguel Grau diputado como máximo ejemplo, ese perfil cívico corresponde pues a la historia del siglo XIX. Es en aplicación de aquel que se fundó Iquitos, se hizo de Iquitos el centro de la ocupación de la Amazonía y era un astillero naval, ¿no? Entonces, bueno, ese sentido republicano es el siglo XIX, ahí está Miguel Grau. En el 20, primera parte, hay rebeldía prista, significativa, más que en los otros institutos. Y de los últimos 50 años, más bien lo que estás diciendo, el perfil conservador. Dentro de esto, yo pondría que en la historia institucional, los vínculos con la Marina norteamericana, ¿no? Mientras que en la historia del ejército, la fundación por oficiales franceses, ¿no? Por una misión francesa en el Perú. Este tipo de relaciones transnacionales, digamos, y en la formación, en la educación, en el sentido institucional, ¿no? En la definición de la misión institucional, esas relaciones transnacionales podrían ser claves. Así es. Pero, bueno, y por último, dime. Nos hemos sobrepasado, pero necesito hacer esta pregunta. Un ratito, una pregunta más. ¿Por qué hay un sector de la izquierda y también, por supuesto, de la ultraderecha que son negacionistas de los resultados o de las conclusiones de la CBR? Por ejemplo, Béjar en algún momento dijo pues que les habían dictado el contenido y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo lo que creo es que lo que he escuchado, ¿no?, en los debates que han habido en la izquierda, he participado en bastantes, es gente que la idea, ¿no?, que da vueltas de el Perú una excepción. En todos los otros países donde han habido este tipo de guerras, este tipo de enfrentamientos, los muertos, las víctimas generadas, causadas por las fuerzas del orden, exceden en números enormes con respecto a las víctimas causadas por los que se levantaron en armas, llámenlos como quieras, terroristas, insurgentes, guerrilleros. Entonces, ¿por qué el Perú se atribuye más de la mitad de los muertos a Sendero? ¿Y por qué el Perú sería una excepción? Eso es rarísimo. Y entonces, mucha gente, ante esta excepción, ante esta situación excepcional, especula, ¿no?, de que la CBR habría recibido presiones para alterar los números, ¿no?, y para hacer que los muertos, las víctimas causadas por Sendero, superen a las víctimas causadas por las Fuerzas Armadas. Y como eso es lo que dice pues la CBR, ¿no?, el 50%+ fueron causados por Sendero, he escuchado, ¿no?, en los debates de la izquierda varias veces a gente dar vueltas a esto es imposible, es un caso único, es rarísimo, esto es fruto de presiones. Entonces, en ese sentido, sobre las cifras, más que sobre la interpretación de la CBR, sí he oído en la izquierda bastante escepticismo. Muy bien, muy bien. Ahora sí podemos cerrar. Muchísimas gracias, Antonio. A ti las gracias. Por tu presencia, por explicarnos tantas cosas y, bueno, aterrizar algunas otras dudas. Javier Torres. Bueno, bacán. Bueno, nada, creo que agradecerle también a Tony que respondió rápidamente a nuestro llamado y efectivamente yo creo que una de las cosas que hay que tomar nota es este tema que hemos hablado sobre las Fuerzas Armadas, que debido a la propia incapacidad de nuestros políticos, a mi entender, ¿no?, y de nuestros gobernantes, terminan recordando, ¿no?, y recordándonos que han tenido un rol en la historia de la República y que, bueno, ya sabemos cómo ha terminado eso en muchas ocasiones y los riesgos y perjuicios que ha generado en su momento. Y yo también quiero
coincidir en algo con Tony en relación a Héctor Béjar. Yo lo comenté también, conozco a Héctor Béjar hace muchos años, ¿no? Y creo que en este debate ha sido no solamente manoseado por Panorama y la ultraderecha peruana, sino por el gobierno al que lo llamó para ser canciller, ¿no? Y me parece que eso también hay que decirlo. O sea, así es. Y creo que y Héctor Béjar es una persona honesta. Hay algunos acusados o señalados como posibles corruptos o cercanos a eso en el actual gobierno, de los cuales parece que ya también la derecha se ha olvidado. Entonces yo solo quería decir eso y mandarle un saludo de todas maneras a Héctor Béjar en este momento, donde ha sufrido pues un golpe político duro en su trayectoria. Así es, y creo que no solamente tú, no solamente Antonio que nos acompaña, sino creo que todos los alumnos de Héctor Béjar en San Marcos han recibido muchísima indignación por el maltrato que ha sufrido Héctor Béjar, tanto en la prensa nacional, digamos, la gran prensa, como en el gobierno y la oposición. Así que bueno, esto no es una defensa, pero sí, por supuesto, es un desagravio, Héctor Béjar, porque es demasiado maltrato para unas cosas sacadas de contexto y etcétera. Muchísimas gracias, Antonio. Ahora sí podemos cerrar el programa. Nos hemos sobrepasado de tiempo, así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde, como siempre en La Resaca, con Javier Torres y Laura Grados. Buenas noches. Chao.